Bueno, el punto de partida está en que la protección de los ríos, la protección del medio ambiente, de la calidad de vida de todas las personas que hacen parte de la ribera, la posibilidad de gozar, de esparcirse en el río, en un río sano, no contaminado, no requiere de una sentencia para que efectivamente la ciudadanía proteja el río, para que el Estado realice las políticas públicas para evitar su contaminación y para preservarlo. Es decir, la protección de los derechos medioambientales no requiere de una sentencia en cada uno de los ríos, en cada una de las cuencas, en cada uno de los páramos, para que toda la sociedad en su conjunto, incluyendo a las autoridades del Estado, entren a protegerlo. Esa esencialmente es la lógica. Las decisiones como la del río Atrato son decisiones muy importantes en la medida en que concientizan a la ciudadanía de la importancia del tema, involucran al Estado y a todos sus órganos en la necesidad de confluir y de hacer políticas públicas comunes para resolver el problema medioambiental de este río. Pero eso no significa que esa sea la única manera para poder proteger el resto de cuencas de nuestro país. Sería un tanto absurdo que tuviéramos que hacer una sentencia y un proceso en cada uno de los ríos de nuestro país. Departamento del Cesar puntualmente, el río Cesar, ¿cree usted que es uno de los casos donde amerita una sentencia o no? No, yo lo que creo es que el río Cesar merece una serie de políticas públicas para tratar de preservarlo, para tratar de proteger sus cuencas, para tratar de proteger la calidad del agua, para que efectivamente la ciudadanía pueda beneficiarse del río de una manera sana, de una manera equilibrada y sostenible, como se utiliza, como es la palabra que se utiliza. Y para esto se requiere que los órganos de control vigilen, se requiere que los ciudadanos se comprometan, denuncien, que se respete la actividad de quienes son defensores de derechos medioambientales y también que el Estado implemente medidas económicas y administrativas para lograrlo. Eso es lo que se requiere, por supuesto, es una idea de sentido común. Lo que pasa es que ahora no podemos entender que porque se estableció un mecanismo de protección del río Atrato, la única manera de proteger el resto de ríos sea a través de esa sentencia. Sería un tanto extremo e ilógico tener ese tipo de reflexión.